nos acompaña Yusnaime Jorge Soca, la esposa de el destacado disidente y opositor cubano Darcy Ferrer. Yusnaime, muchas gracias por estar con Misceláneas de Cuba, revista de asignaturas cubanas. Hemos conocido, Yusnaime, que Gracias. recientemente tuviste la oportunidad de encontrarte con tu esposo. Háblanos al respecto, por favor. Sí, gracias a ustedes por invitarme. En el día de ayer, 12 de mayo, tuve la oportunidad de ver a mi esposo, quien nos tiene un poco preocupada la familia, ya que después que puso la huelga de hambre, se sospecha que quedó con una neuropatía y tiene mucha anemia. A pesar de estas condiciones, bueno, su estado de ánimo no ha cambiado, no ha variado, él sigue y continúa con mucho estado de ánimo y con mucho espíritu de lucha sobre todas las cosas. Yusnami, ¿conoce Darcy Ferrer sobre las últimas acciones cívicas de parte de las Damas de Blanco y cuál es su reacción sobre ese tópico en caso de conocerlo? Sí, él las conoce, yo he podido decirle algunas cosas, otras las ha podido leer a través de algunos periódicos que se le han podido hacer llegar. Y bueno, él está muy muy emocionado por esta acción, que bueno, a lo largo de los años las damas han realizado siempre estas caminatas, pero han tenido mucha valentía, ya que a pesar de la represión, del hostigamiento y de la tortura a la que han sido sometidas últimamente, han sido capaces de seguir adelante y de soportar esta represión del régimen y de demostrar al mundo de que son personas pacíficas, que no le hacen daño a nadie y que lo único que están reclamando es su derecho a la libertad de sus esposos. Yusnaime, a través de tu persona han llegado a nuestra redacción varios trabajos periodísticos e informativos que Darcy Ferrer ha redactado y que también personas dentro de la cárcel han redactado, en específico personas de origen cubanoamericano. ¿Sabes algo novedoso con respecto a esta situación, la situación que ellos afrontan y el trabajo que realiza Darcy Ferrer con ellos? Bueno, tenemos el caso de esos cubanoamericanos que están siendo reprimidos por su condición nada más de cubanoamericanos. Tenemos el caso de uno de ellos que a pesar de no haberle probado nada, le hicieron el juicio y lo llevaron a 2 años de prisión. Y hay otro que ahora no tengo el nombre a mano de ninguno de los dos, tengo que especificar bien, que también al final ya le hicieron el juicio y le dieron 5 años de condena. Esto es una injusticia totalmente porque a estas personas no se les prueba nada. De hecho, hace poco vi por los medios aquí que hay en la antena una violencia total que hubo en Santiago de Cuba contra una pareja de cubanoamericanos, que la mujer fue asesinada. Y el hombre estaba hasta el momento gravemente herido. Entonces, lo que se quiere hacer es un llamado de atención para que los cubanoamericanos tengan cuidado a la hora de entrar al país, ya que primero que todo, esto es una vía que ayuda a sostener a este régimen. Y segundo, pueden terminar como estas personas que muchos de ellos están injustamente en prisión. Estos no son los únicos, tenemos muchos más en todas las cárceles del país, que bueno, poco a poco se irán haciendo denuncias, a ver si se ha hecho eco, ya que estas personas se le han acercado en la prisión y le han pedido ayuda al respecto de su caso. No son los únicos, Darcy allá adentro ha podido seguir realizando su labor de denuncias contra el régimen, ya que las personas ¿cómo decirle? Lo admiran mucho por su valentía, a pesar de ser reprimido, de ser hostigado, sigue adelante, a pesar de estar en esa prisión con esas condiciones de hacinamiento, pues no le tiene temor a nada y continúa haciendo su labor y las personas ya lo están reconociendo, están viendo
qué es lo que en realidad hacen las personas de los derechos humanos, porque aquí se ha hecho una política de que somos mercenarios, de que somos asalariados del imperio. Eso es lo único que las personas oyen con respecto al gobierno. Pero este acercamiento que ha tenido Darcy en la prisión con las personas ha demostrado de que no es así, y entonces las personas ya tienen una conciencia bien grande y por eso es que se le acerca. Este llamamiento de los cubanoamericanos es muy importante porque las personas no tienen conciencia del riesgo que están corriendo al visitar el país. Yusnaimi, ¿sabe si esta labor proselitista y de activista de los derechos humanos que Darcy Ferrer está llevando a cabo dentro de la cárcel le ha acarreado represiones últimamente? Bueno, en la prisión casi siempre él tiene problemas, pero no con los guardias. A veces casi siempre ponen a un recluso que es de estas personas que son manipuladas por el gobierno y tratan de hacer de que esta persona busque problemas con Darcy, ¿no? Para así agravar más la situación. De hecho, hace poco tuvo un problema con un recluso que no quería que entrara al pasillo de contra, que están en un lugar que no tienen espacios ni para caminar. Pues resulta que los reclusos son dueños de espacios pequeños y entonces intimidan a los demás. Y bueno, como es lógico, mi esposo nunca permite de que esta injusticia se cometa ni con él ni con nadie, porque además el pasillo es por donde él tiene que recoger sus cosas en el maletín. Pero bueno, esto no tenemos la certeza tampoco de que sea, nos imaginamos de que sea por culpa de la seguridad del Estado que esté mandando a estas personas a que provoque a Darcy, porque no han tenido forma de parar la labor de él, a pesar de que las cartas de nosotros siempre nos las quitan, o le quitan las mías o me quitan las de él, pero siempre nos hemos valido de otros mecanismos para poder sacar a la luz los trabajos. Yosnaime, una última pregunta. Hemos recibido un correo tuyo donde nos hablabas de que si has estado relativamente pasiva últimamente ha sido por consecuencias de tu salud. Queríamos saber cómo te encuentras, cómo estás y bueno, si ha habido una recuperación de tu parte. Bueno, todavía me estoy recuperando. Yo he perdido más de 20 libras de peso. Las personas que me conocieron y que me vieron, a veces hasta se asombran ahora cuando coincidimos en la calle por la pérdida tan grande que he tenido. Todavía no tengo un diagnóstico. Esto no es la razón de mi ¿cómo decirle? De estar tan pacífica. Es decir, me refería a que he dejado de comunicarme al exterior, pero a pesar de sentirme enferma, de estar mal, nunca voy a ser pacífica, porque cada vez que pueda hacer algo y esté en mis posibilidades, voy a estar realizando la labor que mi esposo y yo siempre hemos hecho. De hecho, no he estado con las damas por esta situación que ha sido muy agravante para nosotros en estos últimos momentos, ya que yo soy el único sustento que tiene en mi esposo y nuestra familia, y ha sido difícil. Pero bueno, esperemos que si Dios quiere me pueda recuperar pronto, y nada, seguiremos adelante, porque ninguna enfermedad en el mundo va a parar esta decisión mía de continuar adelante en la lucha contra el régimen de los Castro. Bueno, Justine, muchas gracias por acceder a esta entrevista a Misceláneos de Cuba, revista de asignaturas cubanas, y queremos de desearte una recuperación total, por supuesto, y quisiéramos que le transmitieras a tu esposo, Darcy Ferrer, toda nuestra admiración y todo nuestro respeto, y para ti también, por favor.